Ay, no sé qué buscar ahora. Ah, del comandante Oviedo, claro, eso sí da gusto, pues. Tremendo golazo se marcó ante Oriente, papá. Se la paró al tigre, puta, con su culo chalado, no. Esa es calidad de jornada. Ojalá no se vaya a este El Fidencio Oviedo, qué capo, el comandante, otra noticia, a ver qué nos sale de él. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El agradecimiento de... jodas. No jodas. Oviedo se va. Si yo te llegara a preguntar, ¿qué es lo que necesitas para ser jugador de fútbol? Probablemente me responderías, talento, calidad, esfuerzo, entre otros. Pero lo que yo lo veo necesario son tres cosas: trabajo, pasión e inteligencia. Puedes ser el mejor jugador del mundo, tienes la mejor calidad, el mejor talento, pero si no eres inteligente, no sabes cómo actuar entre las situaciones difíciles, no sabes cómo ponerte el equipo al hombro, no sabes qué es poner pelotas en la cancha, no vas a llegar a ser un buen futbolista. En ese caso, las tres características que les acabo de mencionar, yo las veo en el jugador, en el que están viendo en pantalla. Fidencio Oviedo. Oviedo llegó como un refuerzo a Bolívar, y así es personalmente como yo lo llegué a conocer. Y no era muy destacado al principio, no era un delantero, ni un defensa, ni un portero, era un mediocampista de contención. Pero ¿qué es lo que destacaba de él? Que marcaba goles, era un goleador nato, tenía un talento increíble. No, eso no era lo que destacaba de él. Lo que destacaba de él era las ganas que le ponía en la cancha. El único jugador que ponía el equipo al hombro. El jugador que en su momento, sin ser capitán, ni nada, ni tener años de experiencia en el equipo, era el jugador que más huevos le metía en la cancha. El que cuando lo necesitabas estaba allí. Lamentablemente fue desechado con un trozo de papel. En honor a uno de mis mediocampistas favoritos, les traigo la historia del comandante Fidencio Oviedo. Fidencio Oviedo Domínguez nació el 30 de mayo de 1987 en Paraguay. Sabemos que en sus inicios de debut profesional, él inició en el Club Libertad de Paraguay, donde en el año 2005 llegó a debutar. En ese año jugó 15 partidos, solo se mantuvo una temporada. Al siguiente año fue traspasado al 3 de febrero de ese mismo país, donde llegaría a jugar 13 partidos en una temporada y bueno, llegó a marcar su primer gol en la división profesional del fútbol paraguayo. Al siguiente año fue traspasado al Tacuary, donde llegó por dos temporadas, la 2006 y 2007, donde no llegó a hacer campañas muy extravagantes con el equipo paraguayo, siendo que al siguiente año volvió al club donde iba a iniciar todo, Libertad de Paraguay, donde en este caso, si bien con su equipo el año 2007 llegaron a salir campeones, él no fue tan titular ni regular en ese año, ya que solo llegó a jugar dos partidos, pero bueno, se puede decir que fue parte del equipo campeón. Al siguiente año fue traspasado a Sol de América, donde tras un muy buen rendimiento, llegando a jugar 23 partidos, fue traspasado por primera vez al extranjero, en este caso al Santiago Morning de Chile, donde hicieron una campaña realmente decente para el equipo que es, acabando sextos en su primera temporada, con 26 puntos, donde ese año no les alcanzó para ningún torneo internacional. Pero bueno, fue un rendimiento bastante decente de Oviedo, donde llegó a marcar hasta un gol. Tras sus dos temporadas en Chile, 61 partidos jugados, un gran rendimiento de parte de Fidencio Oviedo, volvió a Paraguay, en ese caso al Independiente Campo Grande, donde llegó igualmente dos temporadas, donde mejoró en su rendimiento goleador, marcando dos goles. Sino que si bien su equipo no rendía muy bien en la Liga Paraguaya, pero individualmente él sí, rendía muy bien, siendo que los clubes más grandes de Paraguay estuvieron interesados en él: Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, De Vuelta, etc. Pero en este caso, el equipo que se llevó a su plaza fue el que pagó más dinero, Cerro Porteño, que el año 2012 pagó el 50% de su pase a cambio de $700,000. Así que en este caso, Oviedo era parte del ciclón. Ese mismo año, Cerro Porteño jugaba la Copa Sudamericana del 2012, donde obviamente con Oviedo titular en todos los partidos, inició su participación. En la segunda fase previa, le tocó Higgins de Chile, con un tremendo rendimiento de Oviedo, primero empataron 3-3 de visitante. Donde se define todo en Asunción, con golazos de Oviedo incluido, golearon a Higgins por 4-0. En la siguiente fase les tocó a los Mineros de Guayana de Venezuela, donde en la ida empataron 2-2, y en la vuelta, igual que con O'Higgins, golearon por 4-0, dando un gran rendimiento de Fidencio Oviedo. Luego en los sorteos de los octavos de final,
le tocó Colón de Santa Fe, donde en este caso hicieron una gran participación, ganando de local y visitante por 2-1 en los dos resultados con Oviedo titular en los dos partidos. En los cuartos de final tuvieron mucha mala suerte, y que les tocó en este caso el que sería el finalista de la Copa Sudamericana de ese año, Tigre de Argentina, donde la ida, si bien con una gran victoria ganaron por 1-0, en la vuelta no les alcanzó, siendo que perdieron por 4-2 y en el global por 4-3, siendo terminaron eliminados. Pero quién sabe, si no hubiera tocado ser rival, podrían haber llegado probablemente más lejos. Pero ese mismo año, 2012, fue un gran año para Oviedo, porque fue, aparte de que fue campeón con Cerro Porteño del torneo de apertura, también fue declarado el futbolista paraguayo del año, según el ABC Color de Paraguay, por una votación. Y también ese mismo año ganó al jugador de 10 del año. En ese caso, fue de nuevo otorgado por una votación popular. Grande el comandante Oviedo. Pero también, si vemos el lado bueno de este año, ese mismo año 2012, Cerro Porteño salió campeón, siendo que para la Copa Libertadores 2013 terminaron clasificando directamente a la fase de grupos. Pero para qué decirlo, fue una muy mala Copa para Cerro Porteño. Llegaron a ser solo un punto, puta no, a la Alianza Lima, carajo. Siendo que en su grupo, en este caso, no era un grupo tan difícil para Cerro Porteño, ya que les tocó en este caso Santa Fe, Real Garcilaso, Deportes Tolima y Cerro Porteño. No hubieron pésimos partidos, pero no malos, pésimos, en serio, fuera de joda. El único punto que obtuvieron ese año fue ante el Deportes Tolima de local por 0-0. De todos los demás partidos perdieron, hasta los de local, aunque no me crean. 2-1 perdieron ante Santa Fe de local, 1-0 ante Real Garcilaso. Pucha, no, mira. O sea, hasta el peruano se lo golea al paraguayo, que para lo que es el reporte históricamente fue terrible, ¿no? Un puntito nomás, menos 8 de gol de diferencia. Terrible campaña en este caso para el comandante. Pero eso no sería todo, ya que ese mismo año Cerro Porteño jugaría la Copa Sudamericana 2013, donde lamentablemente quedaron eliminados en la primera fase, en ese caso por la Universidad Católica, donde en ese caso por 1-1 empataron en Paraguay y 1-0 les eliminaron en Chile. Terrible año para Cerro Porteño. Eso sí, si destacamos algo bueno de ese año, también fueron campeones del torneo de clausura igualmente con Cerro Porteño. Pero justamente también una cosita más nos que destacar de este año. Fue el partido justamente de Sportivo Luqueño y Cerro Porteño, donde estaba ya prácticamente en juego quién iba a ser el campeón. En este caso el partido decisivo era ante Sportivo Luqueño, donde iban empatando por 1-1, y sí o sí tenían que ganar para aspirar al campeonato. ¿Y quién creen que fue el que marcó el gol al último minuto? Exactamente, el comandante Oviedo, con un golazo. ¡Golazo! Mira, lo estoy mirando ahora mismo en pantalla. Simplemente un crack, Oviedo. Por eso, como lo dije al principio, él te aportaba más calidad que cantidad. Porque lo repito, en toda su carrera no marcó muchos goles, pero todos los goles son puro golazo. Al siguiente año, el 2014, si bien por ejemplo ese año no fueron campeones, al contrario fueron subcampeones de la Liga Paraguaya, también fue muy bueno, si hablamos en torneos internacionales, sino que ese mismo año 2014 jugaron la Copa Libertadores tras haber sido campeones el año anterior. En este caso en su grupo les tocó Cerro Porteño, Lanús, O'Higgins y Deportivo Cali, donde terminaron pasando como punteros con 10 puntos. Muy buen rendimiento en este caso de Cerro Porteño, comparando al anterior, ¿no? Que solo he hecho un punto. Pero bueno, los octavos de final tuvieron mucha mala suerte. Les tocó el crucero de Marza Moreno Martins. El crucero. Bueno, lamentablemente fueron eliminados, llegaron hasta ahí nomás, ya que fueron eliminados. En ese caso, en la ida, empataron por 1-1 en Asunción, perdieron por 2-0. Lamentablemente, el equipo de Oviedo era eliminado de la Copa Libertadores de América. Tras dos malas campañas en el torneo paraguayo, siendo uno subcampeón y en otro obteniendo un cuarto lugar muy bajo para lo que es Cerro Porteño, al siguiente año se fueron con todo, sino que en el torneo apertura de 2015, Cerro Porteño volvió al campeonato, en este caso con 52 puntos, ganando el torneo apertura de 2015. Eso sí, si hablamos de torneos internacionales, le fue bastante mal, sino que en este caso, ya que no fue campeón ese año, solo llegó a clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores 2015. Le tocó un rival bastante factible para lo que es Cerro Porteño, el Deportivo Táchira de Venezuela. En este caso fue increíble, lo terminó eliminando el Deportivo Táchira, le ganó por 2-1 en Venezuela y en Asunción terminaron empatando por 2-2. Otra vez en torneos internacionales, Cerro Porteño y Oviedo eran eliminados. En este caso, si hablamos de torneos paraguayos, les fue bastante mal, con un subcampeonato y un quinto lugar. Clasificaron a la Copa Libertadores del año 2016, luego Corinthians, Santa Fe de nuevo y el Cobreloa Trucho. Donde en este caso pasaron como segundos, con 10 puntos, y hicieron una buena campaña en fase de grupos. Pero en los octavos de final lamentablemente se vino todo a la mierda. Qué jodido les tocó. En este caso tuvieron mucha mala suerte, ya que les tocó Boca Juniors en los octavos de final. Boca Juniors.
donde en este caso en Asunción Boca les ganó por 2-1 y la Bombonera no pudieron remontar el resultado y les ganaron por 3-1. Cerro Porteño de vuelta era eliminado en octavos de final. Pero aquí tenemos que parar un poco. ¿Por qué? Porque este año Oviedo volvía a irse al exterior. En este caso él nos relata que en este caso él estaba almorzando un día normal, estaba en su casa y vio que afuera había un coche negro bastante lindo y era un dirigente. Va, entra a su casa y directamente se va con todo. Oviedo, te quiero llevar a la Superliga Argentina. De la nada. Nos relata que su madre empezó a llorar, él de la felicidad. Sin duda se fue a Colón de Santa Fe, a la primera división del fútbol argentino. Pero aquí también tenemos que entrar a un tema bastante triste. También sé lo que vi según entrevistas a Oviedo. Relata que lamentablemente, si bien él llegó a Santa Fe y se supone que, bueno, al menos en el caso de Bolivia, por ejemplo, si un boliviano llegara a la primera división del fútbol argentino, jugara, no jugara, jugara bien, jugara mal, todos apoyaríamos, porque es un representante del exterior. Pero él nos relata que en el caso de Paraguay fue muy diferente, siendo que los periodistas paraguayos no lo alentaban. Al contrario, decían que iba a ir mal, deseaban hasta lo peor incluso. Y era bastante triste, siendo que se le cobía dar un gran jugador en su momento. Y pues, me dio pena, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer lamentablemente? En su primera temporada en el fútbol argentino, específicamente el año 2016, con el Colón acabó en el puesto número 22. Obviamente no clasificaron a ningún torneo en su primera temporada. Pero ese mismo año, en la 16-17, con Colón mejoraron bastante, subiendo al puesto número 11, donde en este caso les alcanzó para un cupo de Copa Sudamericana, donde lamentablemente no lo jugó, siendo que el siguiente año volvió a su país, Paraguay, para jugar en este caso en el Guaraní. Si hablamos de torneo paraguayo, ya fue relativamente regular. Debido a que en ese caso ese año acabaron en tercer lugar. Pero en ese caso Oviedo llegó para la Copa Libertadores. Específicamente no jugó la fase de grupos, jugó a partir de los octavos de final. Pero aquí de nuevo tenemos que ir porque tuvo mucha mala suerte Guaraní, debido a que en los octavos de final le tocó el otro más grande de Argentina, River Plate, donde lamentablemente en el Monumental perdieron por 2-0 y en Paraguay empataron por 1. Con un global de 3-1, de vuelta, el equipo de Oviedo era eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En el año 2018, su rendimiento con el club de Paraguay bajó bastante más en el torneo clausura, debido a que acabaron séptimos en el torneo paraguayo. Pero en ese caso, también ese mismo año jugaron la Copa Libertadores con Guaraní, siendo que en la fase 2, le sacó el Carabobo de Venezuela, donde lo golearon. Donde si bien perdieron por 1-0 en Venezuela, golearon al equipo venezolano por 6-0. Luego en la fase 3, le sacó el Junior de Barranquilla, donde lamentablemente perdieron por 1-0 en Colombia y no pudieron remontar el resultado en Paraguay, sino que empataron por 0-0 y otra vez el equipo de Oviedo era eliminado. Ese mismo año 2018 fue traspasado de nuevo al Independiente Campo Grande, donde con el club paraguayo llegaron al sexto lugar, una campaña bastante decente para un equipo con Independiente Campo Grande. Obtuvieron un cupo a la Copa Sudamericana del año 2019, lamentablemente Fidencio Oviedo se fue ese mismo año, pero en este caso fue traspasado al Deportivo Santaní, donde hicieron una pésima campaña, siendo que con el equipo paraguayo acabaron en el último puesto, en el puesto 12, bajando al descenso. Y ese mismo año, un año bastante bonito, para mí, me gustó, y el año que lo conoce Oviedo, siendo que ese mismo año llegó al Bolívar, donde el año 2020 jugó la Copa Libertadores ese año, donde en su grupo le tocó el Palmeiras, Tigre Argentina y el equipo que ya había jugado antes, Guaraní, donde hicieron una mala campaña en la Copa Libertadores, debido a que solo obtuvieron 4 puntos. Donde, bueno, si algo podemos destacar de esta campaña, fue que en esta campaña fue lo único que hizo en cuestión de datos Oviedo, debido a que en todas las Copas Libertadores que jugó, nunca había hecho ni asistencia, ni goles, ni nada. Pero en esta Copa Libertadores, específicamente en la victoria de Bolívar 2, Tigre 0, Oviedo hizo una asistencia con este golazo de Enrique Flores. Así que ahí muy bien Oviedo, pero lamentablemente ese año hubo parón por la pandemia y todo eso, y le bajó a su nivel. Pero en ese caso, lamentablemente Oviedo fue muy criticado, siendo que en el Fox Sports Brasil lo dijeron de gordo. Una falta de respeto total a Oviedo, lo querido comandante, hijos de fruta. Pero en ese mismo año, el 2020, bueno ya casi 2021, pero bueno, 2020, vuelve a la Liga Boliviana. En ese caso, con el partido que me enamoré de Oviedo, carajo. Es básicamente en la victoria de Bolívar por 4-3 de visitante ante Oriente Petrolero. Bolívar iba empatando por 3-3, con un gran partidazo y se va a acabar el partido. Y al último minuto, ¿quién creen que marcó el gol de la victoria? El comandante Oviedo,
como siempre, como les dije, pocos goles, pero esos goles, puro golazo. Pero lamentablemente, aquí se viene una parte triste. Acabamos la primera división de fútbol boliviano 2020, específicamente la derrota de Bolívar por 2-0, hubo una parte bastante polémica, pero justamente con la rabia del equipo bolivarista, se tuvieron enfrentándose a Jimmy Riquelme. Don Oviedo lamentablemente fue a defender al equipo, pero hicieron una jugada muy cobarde de parte de Wilstermann. La atacaron por la espalda, que es lo más cobarde que se puede hacer. Y miren cómo simplemente el pobre comandante que quería apaciguar la situación, los vieron puteando ahí. Pero bueno, peleas comunes del fútbol boliviano. Todo bien, hasta que ese mismo año 2020, como en la introducción del video, se anuncia, Oviedo se va del Bolívar. Me dio mucha pena, siendo honesto, ya que incluso en unos partidos antes fue declarado la figura del partido, su MVP tuvo, y por eso le había dado mucho cariño. Y además también tenemos que destacar buenas participaciones que tuvo. Igual en el clásico paseño, en la derrota del Bolívar por 2-1, él fue el que más huevos le dio en el equipo ese partido, a mi gusto. Igualmente paró una jugada totalmente sola del equipo de Tirado, con las nalgas ahí, ¡ah!, le paró. Y ¿qué les digo? Ese último periodo, el jugador que más me gustó por mucho fue Oviedo. Me dio mucha pena su salida. Más que nada, eso fue lo que me inspiró. Y bueno, de ahí pasaron cosas muy malas, que la prensa sacaron de COVID ahora era de delivery, que la cagadas. En ese caso hay que desmentir eso, que no fue así. Sí, por un tiempo, si no me equivoco, o sea, por unas semanas, o creo que hasta meses máximo, trabajó de delivery, pero no es que ahora, ucha, pobrecito Oviedo, solo está trabajando de delivery. No, es más, ahora gracias a Dios Oviedo tiene club. No es el mejor club, pero está jugando en un club, está jugando en la tercera división de Paraguay, en el club 3 de febrero. Pero bueno, su decisión. Hablando de su participación en la selección paraguaya, Oviedo jugó 15 partidos en la selección paraguaya, un rendimiento decente para él, siendo justamente su periodo donde está en el Cerro Porteño convocado. Pero lamentablemente jugó una muy mala selección paraguaya, específicamente la de las eliminatorias 2014. Pero si bien llegaría a enfrentarse a grandes equipos como Perú, Uruguay, Francia, incluso en el amistoso, que en la goleada que tuvieron por 5-0, lamentablemente el comandante pues no destacó mucho. Por eso ya dejaron de convocarlo, y peor con lo que esas eliminatorias paraguayas acabaron últimos, y algo triste. Pero bueno, eso le va a ser. Y bueno, hasta aquí esto habría sido la gran historia de un jugador mexicano muy infravalorado, que mucha gente no conoce su historia. Y probablemente hayas escuchado datos que no tenías ni idea del comandante. Si escuchaste algo que no sabías del comandante, te voy a pedir que le des tu like. Y también, si te gustó mucho el video, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver más videos de este calibre y animarme a que siga subiéndolos, puedes suscribirte al canal, que ya estamos cerca de los 500 suscriptores. Y me gustaría llegar lo más antes posible. Eso fue todo, señores, de mi parte. Me gustaría aprovechar para desearle un feliz cumpleaños al querido comandante Fidencio Oviedo. Eres un crack, Oviedo. Si fuera por mí, te diría que vuelvas ya al equipo, pero no soy Marcelo Claro y no puedo decidir eso, ¿no? Pero bueno. Un aplauso de mi parte, Oviedo. Que la pases bien. Te deseo todo lo mejor. Que Dios te bendiga. Y eso fue todo por el día de hoy. Adiós. Vuelve, comandante. Ay, carajo, qué triste. Ojalá vuelva Oviedo. Hasta luego, señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.